¿Cómo están fanáticos del ferrocarril? Espero y estén muy bien todos. Como muchos habían estado esperando, y más yo desde hace 3 años, hoy el canal cumple 3 años, y para este día tan especial vamos a... Bueno, ahora que entré por fin a esta cochinada de laptop, iniciemos diciendo algunas curiosidades que no sabías del cabrón de Train Simulator CMX. Comencemos. El nombre de usuario que tiene en sus redes sociales tiene una historia bastante pendeja. XD. Bueno, originalmente el canal se llamaría igual, nada más quitándole una S. Pero debido que al Pepita se le olvidó su contraseña de Facebook de su primera cuenta, estás bien pendejo. Se tuvo que crear otra, y así formando otra página pero ahora con la doble S. Es por eso que en su primer comunicado dice lo siguiente. Hola, es mi nueva página, es la primera que he hecho y es nueva, no se confundan con otra. Subiré ya gameplays y tutoriales de los simuladores anteriores mencionados y más adelante haré directos, así que denle like y sigan a esta página y gracias. Carita feliz por fuera y sufriendo por dentro. ¡El pendejo! Así como el modelo de Goku tuvo su review, también el modelo de Diesel de Sodor Island 3D iba a tener el suyo, pero en su lugar se cambió por el video de esta ruta, donde sale el modelo de Diesel. En sus primeros videos, este cabrón tenía un putero de falta de ortografía. ¿Quién en su pinche vida escribiría órganos con H? Solo un virgen como Train Simulator CMX. ¡Aún soy virgen! ¿Sabías que la primera miniatura de todo el bendito canal y página fue la miniatura del video de las 5 locomotoras? Al igual de que el primer video donde salían los CD Trains fue el video del Tren Maya. Igual sabías que el boludo de Trains usaba las mismas dos pinches canciones en casi todos sus videos, y estas eran... Pinche pobre de mierda. Al igual que sus vídeos de Train Simulator, le iban a 2 cuadros por segundo y para colmo no tenían ni calidad. La página de Facebook iba por buen camino, ideas originales que en el canal de YouTube fueron recicladas. Hasta que llegó diciembre de 2020. Y todo se fue directamente y sin escalas a la mierda. Ya que terminó la primera etapa de Train Simulator CMX, y como parte de eso, este video marca el fin de una etapa y el inicio de otra. Originalmente el canal iba a ser nada más para una miniserie toda pendeja, pero al final la miniserie no se concluyó y fueron reemplazados por los remakes. ¿Sabías que el material rodante de Thomas iba a ser cameo en la miniserie, pero al final se instaló todo el contenido para remakes? Originalmente el primer remake iba a ser el episodio a cada uno lo suyo, pero al final fue siendo la visita de Thomas. La inactividad de Trains que tuvo durante el 2021, ¿se acuerdan? Una disculpa por la inactividad de 2 meses, y es que después que dieron el anuncio en México del regreso a clases presenciales, las cosas se me vinieron muy encima como proyectos, tareas, experimentos, etc. Fue realmente porque el idiota estaba ocupado con su tóxica, hasta que le dio autorización de seguir con su canal, iTrains, más ajustada a tu correa no te pudieron poner. El video del Cartridge Phone no fue la primera vez que Trains mostró su voz en un video, ya que antes hubo un en vivo que hizo con Dark Peritency donde hablaba y se oía su voz. En alguno de mis proyectos que tal vez haga o algunos no lo haga o algunos me tarde un poco. La verdad es que no están muy bien acomodados de cómo los voy a hacer, tal vez el de... Y que por cierto, ese video lo vio su ligue de secundaria. ¿Sabías que el video más largo que Suriata que tiene canal de Trains es el ranking de Thomas? Al igual de que es el video más visto del canal, y el video que más tiempo ha editado, es el de Train Town Deluxe. Al igual de que el hijo de puta de Trains no nos ha presentado su colección de Thomas, algo que había prometido antes. Al igual de que hubieron secciones del canal que creó, y al baboso se le olvidó que existen, como Thomas en mi ciudad, y descargándolo como toras de enciclopedia. Y aún así el boludo sigue sacando más secciones. ¿Sabías que Trains tiene una exnovia? Esto se puede quedar bien en claro en su primer directo, en el video del Cartridge Phone, en la comparación y en el video del Download Station. Menos el corazón de ella, así que no busques más. Alrededor de todo el canal, Trains ha tenido 3 laptops, con la que inició su página de Facebook, que fue una Vario, con la que inició su canal que fue una Lenovo IdeaPad 3, y su laptop actual que es una Lenovo Gamer, no sé qué modelo es. Y para finalizar, algo muy curioso y vergonzoso de Trains, es que le hizo un video a su novia.
La base de datos de virus ha sido actualizada. Espero y lo hayan disfrutado mucho, y recuerden que si les gusta este contenido, te invito a que le des like y te suscribas al canal para más contenido así. Sin más, nos vemos, hasta la próxima.